últimos minutos de Simplemente Corrientes para compartir más de la edición 2015 de la comparsa Aravera. Tenés para esta noche. Y la verdad que hace 20 años que entro en la comparsa y siempre es un orgullo entrar en Aravera. ¿Quién me ayudó a confeccionar tu traje? En primer lugar, mamá, las tías, mis amigas, mi papá también ayudó. ¿Nerviosa? Sí, un poco, así ansiosa en realidad. Bueno, feliz carnaval. Bueno, muchas gracias. Enamorar y sonreír y con el rayo ser feliz. Soy de la escuela de samba más grande. Bueno, hola, Alfredo Acevedo, para los que me conocen, el programa Roxana. Y bueno, como siempre, acá disfrutando de esta hermosa noche de carnaval y con mi pasión, con mi amor, que es Aravera. Y como es, estamos todos emocionados por largar ya. Así que acá estamos felices. ¿Cuál es tu personaje esta noche? Yo tengo el bloque del Quijote de la Mancha y representamos, somos gentes del pueblo de la Mancha, un trío. Justamente es como gente de la época, digamos, española. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Y para esta noche que entramos a reventar, como siempre. La verdad, entra con todo y a reventar el cortódromo. Mi nombre es María Victoria Güelles Dillú. Soy comparsera de nuestra gran comparsa Aravera y acá estoy representando a la amante francesa Felipe el Hermoso. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Y la verdad estoy muy nerviosa por un lado, pero muy, muy, muy contenta porque por fin estamos de vuelta acá en el carnaval. Ahora sigo sin caer que estoy acá. Así que no, nada, quiero romperla como pueda y bueno, disfrutar muchísimo. ¿Hace cuántos años entras en la comparsa? Y este va a ser mi tercer año acá en Aravera. Mi nombre es Ana López Freschi, soy de Resistencia Chaco. ¿A qué representas? Y vengo a hacer la locura de Juana la Loca, el oro de España. ¿Hace cuántos años entras a la comparsa? Y toda mi vida, desde el 95 acá y ya en Resistencia años anteriores. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Y hoy salimos con todo, arrasamos, como dice la canción. Valeria Karam, entro hace 20 años en el carnaval y este año represento una comparsa a la seda africana. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Las mejores. Es un espacio nuevo donde voy a bailar y voy a conocer, así que las mejores. Espero que la gente nos acompañe como todos los años y que la comparsa siga brillando como siempre. ¿Quién ayudó a confeccionar tu traje? Mi mamá, mi esposo y mi coordinador Rosa y Fernando. Bueno, muchas gracias y feliz carnaval. Muchas gracias por usted, a usted y que disfruten del carnaval.